Desde el hospital público de cabecera del barrio Santísima Trinidad, cuentan que el virus del chikungunya está golpeando a todas las franjas etarias. Niños, jóvenes, adultos y embarazadas llegan hasta este materno infantil con cuadros febriles y otros síntomas de la enfermedad. Sí, hay un aumento significativo cuando después de lluvias, de repente la cantidad de contagios también y de personas que vienen a consultar también. Pues nosotros tuvimos, la semana pasada, comenzamos a tener un pequeño descenso acá en el hospital y finalmente cuando empezaron las lluvias otra vez, comenzamos otra vez a repuntar otra vez nuestros números. Estamos entendiendo estas mesetas prácticamente entre 200 y 250 personas en consulta, los cuales en un principio, antes de empezar los cuadros de epidemia, nosotros estábamos manteniendo una consulta entre 90 y 100 personas. Lejos está ganando los cuadros febriles en este momento, pacientes con fiebre, dolores articulares, rash cutáneo, de repente también el paciente viene con vómitos o diarrea también. ¿Cuánto por ciento podríamos redondear más o menos? Y bueno, en la cantidad de flujo de los cuadros febriles estamos lejos, estamos llegando por el 90% de los casos. La cantidad de personal de blanco también ha mermado con la epidemia. Cada uno de ellos reposa con una o dos semanas y las guardias, para los que quedan, son de turnos dobles y muchas horas extras. En este momento, hablando rápidamente, tengo por lo menos entre 6 a 7 personales de médicos caídos y tengo también de enfermería, tengo aproximadamente como 20 personas caídas también. Cosa que son, estamos hablando prácticamente de enfermería, es una semana de trabajo que no está viniendo y personal médico, pero son 2 o 3 guardias que a cada uno le corresponde, lo cual implica también un inconveniente en recursos humanos para cubrir, pero estamos tratando de subsanar moviendo a los compañeros de repente para no dejar de cumplir con los usuarios. Al tratarse de un hospital materno-infantil, en la terapia neonatal tienen 3 pacientes con cuadros de chikungunya. El hospital continúa con refacciones, por lo que los casos de urgencias son remitidos a otros hospitales vía SEME o bien son atendidos y siguen con tratamiento ambulatorio.